macho, el rey polaquito. Bueno, ahora vamos a una cárcel. ¿Qué es una cárcel? Es una cárcel donde está la gente privada de su libertad. Así que con todo respeto, nosotros vamos a ir a tirar unos pasos junto a polaquito. Está bueno, sirve para ir para esa gente que por ahí está mirando, ¿no? Que no es lindo estar ahí. Y bueno, ya que estamos, podemos ir darle un mensaje a esa gente, ¿no? Y también que puedan disfrutar de nuestro show, de lo que la gente tanto le gusta acá en Chile. ¡Cling! La verdad que estamos en un momento así, creo que no estamos para reírnos, pero bueno. No me bañé, boludo. ¿Qué pasaste? Yo no lo hago sucio. ¿No te bañaste? ¿Cómo anda, señor? ¿Está bien? ¿Cómo anda? Nuevamente. ¿Cómo anda, señora? No, yo no doy besos. Primero, qué bueno que hayan venido. Nosotros vamos a hacer, esto es una actividad social que te están haciendo. Vamos a ir al módulo, al interior del módulo, este es el módulo 11. Adentro es otro mundo. La gente está creciendo tranquilo, ya está en otro proceso. Entonces van a participar, para que estén tranquilos, no hay peligro de ningún tipo. ¿Y usted no me podría prestar la visera a usted porque estoy todo despeinado? Yo. Hacemos un cambio. ¿Cierto? Que de una u otra manera a los muchachos que están recluidos les va a servir como un momento de distracción, ¿cierto? y de sana entretención. Gracias también por recibirnos, la manera nos están recibiendo. Le damos las gracias y bueno, espero que nosotros podamos brindarle, no sé si un consejo, pero un poquito de aliento a estos chicos que por ahí, como dijo, nos explicó usted, que están en una obra de beneficio como para poder ganarse su libertad, ¿no? Entonces, vamos. Yo quiero y lo que estoy robando es enseñarle. Vamos a contar las pelotas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, así que bueno, por lo menos la gente nos recibe bien, buena onda los pibes, están tirando paso, con los alzas los churros, muy buena onda los pibes, la verdad. Cerrar a ese. Hola, mira, ¿cómo andan? Yo soy la profesora de teatro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Y gracias a ustedes, mi hijo ya no tiene piojos, así que necesito. En serio, se cortó el pelo gracias a ustedes. Así que por favor, que se lo mejor. ¿Cómo se llama? ¿Se fuera de teatro? Sí. Yo ando queriendo aprender eso, ¿por qué no me enseñan? Yo te enseño. Que salga el sol. Tírate un paso, 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 tírate un paso
libertad, ¿no? Porque la verdad se portaron muy bien. Una educación bárbara, nadie falta respeto, son excelentes pibes y tienen código, la verdad. Y bueno, por lo menos le sacamos una sonrisa, ¿no?, a los muchachos, y bueno, le regalé una remera como atención, ¿no? Así que bueno, la verdad, muy buena experiencia. La verdad que para mí es un honor estar acá. La verdad que lo recibieron muy bien. Bueno, ellos son campeones de Libertad y por ahí no tienen la posibilidad de verlo todos los días. Pero bueno, la verdad que nosotros hicimos presente y de corazón la pasamos muy bien. No, vengo de ahí, me fui con un ojo, ¿no? Chiquillo. ¿Tú no podías estar acá afuera? Pero no me dejas un llamado, oficial. Hola. Sí, sí, con Chingo, sí. Pásame con Antonio Peredo. Sí, con Antonio Peredo, por favor. No me pongas la musiquita, que me quiero ir. Flaca, flaca, por favor, ayúdame, flaca. Oye, flaca. ¿Eh?